Del libro Cómo vender cualquier cosa de Joe Girard, capítulo 20. No existe capítulo final. Si ha llegado conmigo hasta aquí, espero que ya no esté esperando palabras mágicas o fórmulas o frases que tenga que repetir frente al espejo al estarse afeitando. La vida no funciona así y mucho menos los negocios. No hay secretos, no hay magia alguna. El proceso para triunfar en las ventas no es sino el incesante empleo de sus recursos mentales. No existe un capítulo final. El proceso prosigue, renovándose todo el tiempo. Yo necesité 35 años de andar a la deriva para poder iniciar el proceso, pero solo tardé unos cuantos años a partir de entonces para llegar a la cima. Y sigo en ella. Muchas personas. Quizá millones han oído hablar de mí y miles de ellas me han comprado algún vehículo. Piensan que saben mucho acerca de mí porque yo sé mucho acerca de ellas. Creen que conozco el Parque Nacional de Yellowstone. Piensan que he pescado salmones cerca de Traverse City en Michigan. Creen que tengo una tía que vive cerca de la base de la Fuerza Aérea en Selfridge. Y piensan todo eso porque ellas sí han visitado el Parque Nacional de Yellowstone, han pescado salmones cerca de Traverse City y porque yo sé algo de sus vidas. Piensan que porque saben mi nombre saben también cómo soy. Han oído hablar mucho de mí, pero lo único que en realidad les interesa es lo que han recibido a cambio de su dinero cuando me han comprado algo. Creen en mí y en mis tratos con ellas porque saben con toda seguridad que mis tratos son los mejores en el mercado. Y en eso tienen razón, que es realmente lo único que les interesa a ellas y a mí también. Todo el mundo puede hacer lo que yo he hecho. Si existe algo así como un secreto en todo lo que hasta aquí he dicho, es el hecho de que cualquiera puede hacer lo que yo he hecho. Usted no tiene que ser un genio. Yo ni siquiera terminé la secundaria, pero sigo confiando en mis ojos, en mis oídos y en mis sentimientos sobre cómo me gusta que me traten, y sé qué es lo que me hace comprarle algo a una persona y no a otra. Me he entrenado continuamente para recordar siempre que todo aquel a quien me encuentro puede volverse importante en mi vida en los negocios. Jamás pienso en una persona como en una sola venta. Siempre pienso en la ley de girar de los 250. En todos los amigos, parientes, compañeros de equipo y compañeros de trabajo que pueden resultar parte de esos 250. No se requiere ser un experto en computadoras para comprender cómo funciona esa ley. Sé que esas mismas 250 personas que podrían hablar mal de mí por ser un vendedor despreciable. Pueden convertirse en mis clientes. Jamás olvido eso y no creo que nadie que se dedique a vender se permita olvidarlo. Puede usted estar seguro de que si yo estoy pensando todo el tiempo en todas esas personas, trato a todo el mundo con mucho cuidado, incluso a aquellas personas que tienen malos antecedentes de crédito. Después de todo, yo estuve quebrado muchas veces en mi vida. Sin embargo, regresé y actualmente soy un excelente sujeto de crédito. Así pues, yo me imagino que si alguien ha tenido problemas para pagar sus cuentas, todavía puede enderezarse. Y si a usted se le ocurre alguna manera de financiarlo, cuando su crédito es malo, lo convertirá en un creyente suyo de por vida. Por eso es por lo que soy muy cuidadoso hasta cuando una persona necesita una firma mancomunada para que le den crédito por su automóvil. Cuando me encuentro con un caso así, le digo a esa persona que me traiga a su mejor amigo para que me ayude a verificar su solicitud de crédito y que me deje manejar el asunto. Siempre que alguna persona escucha que usted quiere que firme un documento para que a su amigo le concedan un crédito, por lo común empieza a decir que ella tiene por norma nunca firmar mancomunadamente. Sin embargo, yo trato de no enseñar todo el juego de un golpe. Lo que le pido al amigo es que revise los datos de la solicitud y que simplemente dé su aprobación firmando. Hecho lo cual, le pongo la pluma en las manos. Si el hombre se resiste, apelo a su amistad con mi cliente, recordándole que acostumbraban ir a pescar juntos, que fueron a la misma secundaria y persiguieron a las mismas muchachas. Le recuerdo que son amigos sinceros y que esta vez su amigo necesita que lo ayuden. Por su parte, mi cliente le asegura a su amigo que no va a tener ningún problema en efectuar los pagos porque ya pasó su mala racha y ahora tiene un buen empleo. Yo manejo la situación de tal manera que el otro no pueda rehusarse a firmar sin perder al amigo y quedar mal delante de mí. Y entonces firma. Yo hago eso porque creo realmente que la gente puede cambiar de vida. Yo sé que yo pude cambiar la mía. Del mismo modo, usted puede cambiar la suya. Cuando yo consigo una firma mancomunada en un documento, estoy expresando con eso mi fe en que otras personas pueden levantarse desde el fondo, como me pasó a mí. Jamás olvidaré la noche que pasé en la cárcel juvenil, ni las noches que tuve que dormir en los vagones de carga de los patios del ferrocarril. Actualmente duermo en una hermosa casa en Gros Point, Shores a unas cuantas cuadras de donde viven los miembros de la familia de Henry Ford II. Como regalo a mi esposa, le mandé construir un espectacular cuarto de baño con una tina de mármol, sauna y columnas en todo su alrededor. El solo baño me costó 32 mil dólares. Y eso es más de lo que jamás gané en los dos años antes de que ingresara en la profesión de ventas. Si lo anterior suena como que estoy fanfarroneando, me imagino que así es aunque sea un poquito. Sin embargo, usted no se puso a leer este libro para saber qué tan bueno soy. Lo que deseaba era saber cómo es que triunfé y cómo puede hacerlo usted mismo. El mensaje de este libro es que puede hacerlo porque si yo pude, empezando desde donde lo hice, entonces prácticamente todo el mundo puede hacerlo. Pero tiene que querer hacerlo. Conozco a muchos vendedores que son tan listos como yo, tal vez más, y muchos de ellos son igual de buenos para cerrar la venta. Quizá hasta sean mejores, pero no conjuntan todo eso como lo hago yo, o como usted puede hacerlo. Puede ser que sean indolentes, a lo mejor se contentan con tan solo un pedacito de todo el pastel. Eso, no obstante, si espera ganar más, tiene que desear más. Tiene que saber qué es lo que quiere de una manera tan intensa que prácticamente la paladé. Tiene que motivarse usted mismo como yo lo hice cuando mi esposa me dijo que no había dinero para comprarles comida a los niños. Tal vez lo que a usted desee tan vehementemente sea conseguir para ponerle una casita a su suegra a fin de que se vaya a vivir a otra parte. Pudiera ser que lo que más desea sea tener un yate o hacer un viaje a París. Si así es, deseelo tan intensamente que ese deseo afecte su vida profesional. Considere a todo aquel con quien se encuentre como si esa persona pudiera darle lo que usted quiere si logra convencerlo de que le compre. Y obsérvese usted mismo para ver por qué a algunas personas le agradan y otras no, lo cual es la razón por la que a algunas personas les compre y a otras no. Piense en el temor que a veces ha experimentado cuando va a comprar algo y entonces podrá empezar a comprender qué es lo que está pasando dentro de la cabeza del cliente cuando usted se le enfrenta. Piense en cómo la gente busca a un amigo cuando está asustada y trate de ocupar el lugar de ese amigo. Conviértase en el amigo en quien el cliente pueda confiar y creer. Es como un juego, según ya dije. Es una actuación. Sin embargo, también es algo real. Si está haciendo su trabajo como se debe, realmente se convierte en el amigo de su cliente. Con eso no quiero decir que tenga que irse a jugar boliche con él o invitarlo a su casa. No se trata de esa clase de amigo, sino la, de la clase de persona que el otro confiará en que va a tratarlo justa y decentemente. El cliente llega asustado. Él bien sabe que a usted no le interesan su salud ni su bienestar, sino el de usted mismo. Sabe que usted no se preocupa por la esposa y los hijos de él ni por lo que haya sucedido en su trabajo el día de hoy. Sin embargo, de un momento a otro, descubre que sí le interesan esas cosas porque usted se las está preguntando y de pronto descubre que ya no está asustado y empieza a creer que tal vez a usted sí le interese su situación. Usted lo deja hablar y se limita a escuchar. En poco tiempo, él ya confía en usted lo suficiente para hacer lo que usted le diga, esto es, que firme el pedido que le está presentando. El activo más valioso en las ventas. Ahora viene la prueba. Él le compra, pero ¿se arrepentirá después? No si él confía y cree en usted. A él no le pesará haberle comprado si descubre que en realidad lo trató honradamente y que usted realmente hizo todo lo posible porque él comprendiera exactamente qué era lo que estaba comprando y por cuánto. Cuando él sale con su compra, ese es el momento de la verdadera prueba. Él salió incólume ahora está viviendo con lo que compró con lo que confió en comprarle a usted sin estar absolutamente seguro más allá de toda duda razonable de que eso era precisamente lo que quería ahora está viviendo con lo que usted hizo con él y por él y si usted actuó honradamente y ganó la batalla para ambos ha creado el activo más valioso en el negocio de las ventas un cliente que confía en en que lo ayudó a obtener lo que él necesitaba y deseaba. Todo eso suena bastante simple, pero no tiene nada de extraordinario, nada, excepto saber emplear la cabeza. He dicho una y otra vez que tiene que desear y tiene que saber qué es lo que desea. Sin embargo, eso puede volverlo codicioso en lugar de un buen vendedor. Puede instarlo a que empuje al cliente demasiado rudamente. Y ya sea que le venda o si empuja demasiado, va a perder al cliente. Y aunque no hable mal de usted con sus amigos, la próxima vez no acudirá con usted. Tiene que aprender a controlar el deseo de tal manera que lo vuelva prudente, no estúpidamente codicioso. Usted puede empezar cada mañana odiando a alguien, a su patrón, a su suegra, al perro o a su difunto padre. Pero será mejor que se dé cuenta de tal cosa antes de salir rumbo al trabajo, porque podría usar esos sentimientos para que le formen buenos hábitos, no malos. En lugar de tratar de ser más listo y de timar a su cliente, puede convertir esos sentimientos en tratar de ganarse al cliente para su propia causa. Nunca he dejado de tratar de probarle a mi padre que yo valía algo. Durante muchos años permití que sus palabras destruyeran mi motivación porque estaba tratando de que él me amara probándole que tenía razón. Yo creía sinceramente que si me portaba mal y convertía en un vago, me amaría porque eso le probaría que él tenía razón. Pero luego empecé a crecer y no había manera de sobrevivir si seguía creyendo que no servía para nada. Ahora hago lo contrario. Recuerdo las veces que me gritaba que yo no servía para nada y uso ese recuerdo para probarle que estaba equivocado. Cada vez que convierto a un cliente en un nuevo amigo, pruebo que mi padre no tenía razón y gano mi batalla contra él cada vez que vendo un carro, siempre que hay alguien que cree y confía en mí. En vez de hacerme un vago y bueno para nada, las palabras de mi padre y el recuerdo de sus puños y su cinturón me hacen más prudente, más efectivo, me hacen un profesional mejor de lo que era el día anterior. Todo aquel que logra convertirse en alguien mejor tiene que combatir las fuerzas que dentro de él quieren empujarlo a que sea peor. Todos tenemos esos sentimientos dentro de nosotros, sentimientos de ambas clases, destructivos y constructivos. El vencer es algo constructivo. Y si yo pude convertirme en un fracasado, de un fracasado a un vendedor, y usted sabe que pude hacerlo, entonces cualquiera puede hacerlo. Yo no desperté una mañana experimentando un cambio maravilloso. No supe repentinamente cómo tratar a los clientes, a quién escuchar, de quién alejarme, cómo lograr que la gente leyera mis cartas o cómo hacer que la gente me comprara y le cayera yo bien. A usted puede sucederle. He tratado de explicarle cómo fue que sucedió y he tratado de hacerlo de tal manera que pueda convencerlo de que también puede sucederle. Si es usted el que hace que suceda. No estoy hablando de salud mental ni de paz del espíritu. Estoy hablando de cómo vender. Estoy hablando de todo el tiempo que está trabajando y pensando en el trabajo. De la mayor parte del tiempo en la vida de cualquier vendedor profesional. Eso requiere que él se observe detenidamente, que piense en lo que desea y que se concentre en cómo obtenerlo. Eso lo tiene que hacer diariamente. Tiene que recordarse qué es lo que quiere y tiene que pensar en cómo va a obtenerlo y cómo puede obtener más. Eso significa que tiene que considerar su trabajo como una profesión con movimientos acertados y movimientos equivocados, con ideas y métodos que dan resultado y con otros que no resultan. Tiene que estudiarse usted mismo y a su trabajo para que descubra qué es lo que hace a usted efectivo. Le he hablado mucho sobre cómo pienso, reacciono y trabajo. Le he dado muchos detalles acerca de los métodos que empleo. Sé que entre ellos hay muchos que usted puede usar, porque muchos vendedores me han confesado que han aprendido algo de lo que les he dicho. Me han dicho que lo que yo hago les ha dado resultado. Sin embargo, los mejores entre ellos desarrollan sus propios métodos y técnicas. O parten de lo que ya les dije y desarrollan variaciones mejores. O hasta pueden salir con sus propios sistemas que trabajan mejor que los míos, en el caso de ellos. Y conozco vendedores en campos completamente diferentes que han empleado mis técnicas y variaciones con todo éxito, aunque éstas jamás se hayan aplicado en este tipo de negocio. Todos nosotros hemos visto desarrollarse un nuevo tipo de negocio al menudeo, el de las boutiques según las nombran, que son tiendas pequeñas que por lo común venden ropa y en las que se ofrece un servicio personal. Tal cosa significa que aunque pueda comprar todo lo que quiera empujando un carrito y recorriendo una tienda de autoservicio, la gente sigue deseando el servicio personal, prefiere comprarle a otra gente que actúa como si el cliente le importara. Gente que llama a los clientes por teléfono cuando llega a la tienda algo que estos querían, que recuerdan sus onomásticos y sus intereses, que les mandan alguna tarjeta escrita de su puño y letra. Cualquiera puede manejar una boutique sin que importe qué es lo que venda. Porque lo que cuenta no es qué clase de tienda trabaje uno ni qué clase de mercancía venda, sino cómo trate uno a los clientes. Ese es el consejo más antiguo y sobado del mundo, pero también es el más acertado. En un mundo de computadoras, telemarketing y autoservicio, un vendedor que dice gracias puede parecerle al cliente un héroe y un amigo. Y usted tiene que decir esa palabra porque le nace. ¿Y por qué no habría de nacerle? Alguien llegó, le compró y le dio dinero para que pueda usted dar de comer a sus hijos, irse a Europa o comprarse una lancha rápida. Es mejor que esa palabra le nazca. Es mejor que crea que cualquiera que le dé a usted dinero no es un gorrón, sino un ser humano. En este libro no hay palabra final. La historia jamás termina. Sigue su marcha hacia adelante, empezando todo el tiempo. Sin embargo, cada vez que vuelve a empezar, cada vez que usted siembra semillas o vuelve a llenar los asientos, debe hacerlo siendo un poco más profesional, un poco más efectivo. Los clientes y el dinero crecen poco a poco, pero crecen. Y mientras más venda, más se divertirá y más utilidades tendrá. Al principio del libro dije que, si leía y escuchaba y aprendía como yo aprendí y hacía lo que yo hice, sería un mejor vendedor de cualquier cosa que vendiera y que le agradaría más su trabajo y estaría más contento con usted mismo. Sigo manteniendo esa garantía. Si yo pude hacerlo, usted también puede. Se lo garantizo. FIN una colaboración de Francisco Javier Caldera Rojas, Ciudad de México, 28 de julio de 2021. Estimados amigos, a todos aquellos que estén interesados en recibir este libro en versión en Word, con gusto se los comparto. Favor de solicitármelo en sus comentarios y anexarme su correo y con gusto se los hago llegar. Es una forma sencilla de decirles gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 20 capítulos que duró este maravilloso libro de Cómo vender cualquier cosa. Les envío mi eterno agradecimiento y un fuerte abrazo con mis mejores deseos. Hasta pronto amigos.